Hoy Víctor Báez, el presidente municipal de Pátzcuaro, afirmó seguir en la contienda para ser el próximo candidato a la gubernatura del estado. El presidente municipal de Pátzcuaro destacó que pese, sin embargo, aunque algunas encuestas lo favorezcan, esto para nada define quién será el próximo candidato a gobernador. Bueno, yo he dado una respuesta a quien así me lo han solicitado. Sí, somos un proyecto político que aspira por medio de mi persona, representar a Morena en la contienda electoral del 2021. Es un proyecto serio, con sustento, con respaldo y que, la verdad, vamos en pleno crecimiento, con una amplia posibilidad. En el tema de las encuestas, bueno, pues yo agradezco a quienes me toman en cuenta y se pueda dar a conocer el crecimiento que hemos tenido. Yo creo también que pues en las encuestas es un tema que todos los días vemos ya, pues lógicamente hay quien las paga. Y en las encuestas donde salimos, pues qué bueno que nos toman en cuenta, donde no aparecemos es porque quien paga la encuesta determina qué nombres quiere que se encuesten. No es que no aparezcas o no figures, es que si yo voy con una empresa encuestadora, yo digo, quiero que me pongas y quiero que encuestes a Pedro, a María, a Antonio y a Jesús. ¿Por qué? Pues porque son los que yo quiero que encueste. Y la encuestadora hace un trabajo limpio en base a la solicitud que tú haces como contratante. Yo por eso creo que las encuestas son una fotografía de momento que no determinan quién será el gobernador o la gobernadora, que habrá que tener la capacidad como ciudadanía de ser prudentes y que hoy deberá de ser así, se tenga la capacidad de análisis y de diagnóstico unipersonal, ciudadanas y ciudadanos de Michoacán, para que puedan determinar quién es la persona que puede representarles, porque el tema del 6 de julio pues no es un tema menor. Vamos a poner en las manos de un hombre o de una mujer los destinos de los próximos 6 años de todas y todos los michoacanos. Nosotros hacemos nuestras encuestas y nuestros diagnósticos de consumo interno y somos responsables, porque además no son los tiempos justamente todavía electorales. Habrá que esperar la convocatoria del partido, habrá que esperar el calendario que ya está en curso, pero que no es momento todavía para salir a campañas. Entonces, claro que sí, pues nosotros tenemos nuestras propias mediciones internas, sabemos cómo vamos, porque es necesario tener este diagnóstico para saber dónde reforzar, dónde no, qué hacer, qué no hacer. Al final sí ya no entendí yo, ¿funcionan, sirven o no sirven las encuestas son de quien las paga, de quienes las pagan? Valdría la pena recordar que Morena tiene hoy un presidente de partido a nivel nacional por encuesta, ¿no? Y la hizo el INE ante la falta de estructura de este partido a nivel nacional. Y mire,